Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí desde Chile junto a México y soy Alexandra Fay, analista de vinculación con el medio de la Escuela de Diseño de UOQC y estoy muy contenta de presentarles esta primera colaboración internacional entre nuestra escuela y Universidad Tec Milenio de México, en esta charla organizada por ambas escuelas de diseño y las direcciones de relaciones internacionales de ambas instituciones. Esto se, bueno, pues se configura en el inicio, a lo mejor, de una relación que esperamos que siga para adelante entre nuestros dos países, nuestras dos escuelas. Y bueno, agradecer el interés en esta charla y a todos los que hoy día están conectados como asistentes desde Chile, en ciudades como Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y Concepción, y desde México, en Monterrey, Cancún, Chihuahua, Coatzacoalcos, Izcalli, Cuernavaca, Mérida, Puebla, San Luis de Potosí y Toluca. Y hoy día, bueno, es un día para hablar de gráfica y para eso tenemos a dos invitados que nos mostrarán y contarán sobre tipografía y gráfica popular en ambos países. Nuestros invitados del día de hoy son Gustavo Vázquez, licenciado en diseño gráfico y profesor de la misma carrera en la Universidad Tec Milenio en el campus de Villahermosa, en Tabasco. Y desde Chile tenemos a Rodrigo Hola. Araya, Rodrigo Tipo, que es diseñador gráfico, ilustrador y tipógrafo, que se ha dedicado también al diseño de tipografías infantiles y populares. Así que también, hola Rodrigo, desde Hola. Santiago. Hola. Hola, Gustavo. Ya desde Hola, Rodrigo. Tabasco. Así que estamos, bueno, muy bienvenidos, estamos muy contentos también de que estén acá. Sí. Y bueno, les voy a explicar a ustedes, bueno, y al público que tenemos hoy día, cómo vamos a trabajar. Vamos a tener dos exposiciones muy interesantes hoy día, de unos 20 minutos. Vamos a iniciar con Rodrigo, luego seguimos con Gustavo. Y mientras tanto, ustedes también al público pueden, en el chat de YouTube, pueden hacer sus preguntas o sus comentarios, que los iremos tomando para, en la parte final de la charla, poder hacer las preguntas a los relatores y compartir, en el fondo, sus comentarios y generar una pequeña discusión. Así que, sin ir más lejos, para darle todo el tiempo a nuestros invitados, dejo aquí con ustedes a Rodrigo Araya, Rodrigo Tipo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación. Estoy súper contento de poder estar hablando de gráfica chilena y poder compartir también con los estudiantes de México, ¿ya? Yo tuve la suerte de poder estar en el 2017 en el Design Fest de Guadalajara y tengo muchos amigos también mexicanos, ¿ya? Artistas mexicanos y tengo un gran aprecio también. Entonces, para mí es como súper lindo también mostrar un poco lo que hago y compartirlo también con la gente de México. Así que de esa parte estoy muy contento, ¿ya? Entonces voy a mostrar un poco mi presentación, voy a mostrar algunas cosas también que he hecho y espero que sea entretenido, ¿ya? Así que vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir. Acá está, me imagino que sí, se logra ver. Ok, chicos, lo que voy a hacer acá primero, voy a poner cronómetro. Yo desarrollo, ¿verdad?, tipografías de título, ¿ya? Me encantan hacer tipografías de título porque son demasiado expresivas, ¿ya? A diferencia de una tipografía de texto, las tipografías de texto son un poco más normalizadas, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta mucho desarrollar tipografías de título. He trabajado para diferentes países y desde el 2013 en adelante me he dedicado a la creación de tipografía. Aquí vemos algunas letras y esto es lo que yo siempre intento de hacer, letras gestuales. ¿Cómo parte todo esto? ¿Cómo podría partir? Bueno, acá en Chile tenemos muchas letras, o sea, murales, ¿verdad? Que se pueden decir como populares. Pero básicamente se conoce como el concepto popular, básicamente porque antiguamente no estaba el computador, entonces no nos quedaba otra que hacer las letras o la rotulación 100% a mano, ¿verdad? Entonces, para mí es algo muy, muy lindo y algo que se repite en toda Latinoamérica. O sea, podemos ver estos letreros perfectamente, podría estar, no sé, en Ecuador, en Perú, en México. Entonces, ver esos letreros para mí se llena de inspiración, ¿ya? Esto perfectamente, como dije, lo podemos ver en cualquier parte, ¿ya?
Acá en Chile también tenemos muy conocido como los letreros de micro, ¿ya? En los años 90, 80, 90, porque claro, se pintaba todo a mano, no existía el tema digital, ¿ya? Entonces, acá en Chile era notorio ver esas letras, algunas muy grandes, otras muy gordas. Entonces, eso generaba, ¿verdad?, como una identidad al final. Entonces, eso lo hacía muy entretenido. Y es más, en el año 98, en un instituto, se creó tipografía.cl, ¿ya? En el cual se creó unas tipografías basada en rotulaciones reales, acá en Chile, populares, ¿ya? Emilianas, Papas, Expendio, Antillanca. Se hizo un pequeño estudio y se hizo como tipografía digital. Es más, esto creo que fue como uno de los precursores ya de tipografías digitales acá en Chile. Y también tenemos otras tipografías muy lindas, como Muralista de Jorge Cisterna, que es basada, por lo que él me comentaba, que yo la encontraba muy, muy entretenida. Esto se llama Chacón, ¿verdad? Donde obviamente estas letras, ¿verdad?, son muy, en cierta manera, igual políticas, ¿verdad? Brigada Chacón. Y él tomó esta inspiración de la Brigada Chacón y también de carteles nacionales para crear, ¿verdad?, esta tipografía. Muy linda. Y en Chile, en general, también tenemos muchos tipógrafos, hay muchas fundiciones y hay mucha gente creando tipografía digital, ¿ya? Aquí vemos Latinotype, que es una fundición muy renombrada internacionalmente. Ahí está Daniel Hernández con Luciano Vergara. Ellos llevan no sé cuántos años creando tipografía digital. A mí igual me llama mucho la atención porque Daniel trabaja con su papá. Trabajan su hermana, o sea, trabajan casi todos sus familiares y todo en torno a las letras. Y eso es muy, muy, muy bonito. Bueno, aquí hay una letra del 2009 de Daniel que es Pincoya, ¿ya? Algo más nuevo que es Recoleta. Y como dije, hay mucho talento, muchas letras nacionales, mucho. ¿Ya? Igual a mí me da mucho gusto ver que cada día hay más tipógrafos nacionales, siempre hay nueva idea y es más, Chile es uno de los países que más tipógrafos tiene en nivel latinoamericano. Ahora, volviendo a las letras como populares o letras hechas a mano, más que nada, una vez viste esta imagen y de verdad que me asombró. ¿Por qué? Porque es increíble cómo con el pincel se puede generar algo tan gestual. Fíjense en la F, en la U, en la B, ¿cierto? En esa letra O. Jugando un poco con el pincel, yo dije, esto de verdad que yo quiero hacer una tipografía. Es increíble, tomando solamente la palabra fútbol, voy a desarrollar una tipografía. Y bueno, yo trabajo con otros colegas también, un colega en Rusia, a veces trabajo con Franco Jonas, que es en Chile, y desarrollé actualmente la pica bonus. ¿Por qué bonus? Porque primero desarrollé la pica básica, que es solamente mayúscula. Después desarrollé una versión con pesos, de la más delgada a la más pesada. Y esta es mi versión ya bonus o extra, porque tiene minúscula. Ya lo lancé hace muy pocas semanas. Lo entretenido es que tiene sombras, tiene inline, tiene dingbat, que son básicamente iconos. Y me encanta, ¿por qué? Porque me di cuenta, y me imagino que también tiene que pasar en México, que usan mucho el tema de la corona, por ejemplo, decir el rey del mote, no sé, el rey de la torta, qué sé yo. Entonces, poder usar todos estos elementos y generar un diseño entretenido. También pensándolo en fonda, bueno, para los que no saben lo que es fonda en México, es básicamente donde se celebran las fiestas patrias acá en Chile, ¿ya? Pero también puede perfectamente funcionar en otro país, ¿o no? El rey del taco, ¿por qué no? El lotería, ¿verdad? Y es más, yo le puedo decir que esta fuente también hay un demo, por si ustedes quieren descargarlo, perfectamente lo pueden hacer, chicos, ¿ya? Y empecé a jugar con la gráfica, entonces dije, esto perfectamente, si se puede usar en Chile, como una fiesta patria, perfectamente lo puede hacer alguien de México o de alguien de Latinoamérica.
¿Ya? Así que ese es como uno de mis proyectos así como popular y me encanta trabajar con esta fuente. Yo creo que ya llegué a su punto máximo de terminarlo porque ya tiene de todo, o sea, tiene sombras, como dije, tiene variantes. Entonces, ok, quedo ahí y hay que seguir creando. Esa es la idea. También podría ser perfectamente haber un diseño que dijera cervecería, taquería, ¿verdad? Uniendo un poco también el tema de Chile y México, ¿no? Y ahora también pasando a un aspecto más nacional, para los que no conocen esto en México, que me imagino que tal vez no conocen este tema, es la Brigada Ramona Parra, ¿ya? Que obviamente tiene un contexto político, ¿ya? Pero es muy, puede ser muy chileno. Ya, porque lo podemos encontrar en muchas partes, ¿ya? Muchas partes periféricas, ¿ya? Con comunas mapocho, comunas como La Pintana, El Bosque, Puente Alto, Quilicura, tantas partes, y algo tan chileno, tan único de nosotros, que cuando empecé a crear fuentes y empezar a crear gráficas, dije, ¿por qué no tomar esto y desarrollarlo como una fuente DINGBAT? ¿Qué es una fuente DINGBAT? La fuente DINGBAT, chiquillo, es la fuente que no contiene letras, sino que contiene símbolos o dibujos. Por ahí comencé antes de desarrollar tipografía. Entonces, mi primera fuente, obviamente básica, porque hoy día lo veo y es obviamente básico, pero tiene identidad porque sé que si un chileno estuviera, no sé, en Europa y viera eso, él sabría inmediatamente que se trata de la Brigada Ramona Parra. Pero claro, un extranjero no entendería un poco este dibujo. Entonces lo encontré un proyecto igual muy entretenido, si bien muy básico, pero claro, yo en ese tiempo estaba estudiando, ¿ya? Entonces para mí igual fue interesante tomar ese gesto que veía en la calle, que es algo, como dije, muy chileno, verlo acá, ¿ya? Con colores planos, ¿verdad? Trazos gruesos, ¿verdad? Y que, ojo, la Brigada Ramona Parra tiene mucha influencia también del muralismo mexicano. Ojo con eso. Algunos otros diseños. Así empecé poco a poco, viéndome un poco a la gráfica, ¿verdad? A crear un poco de tipografía. Empecé un poco a poco a crear dibujos, ¿ya? Para crear después, obviamente, tipografía. También desarrollé cosas más entretenidas como Hello Kitty y tomar a Condorito, que es chileno, ¿verdad? ¿Cómo poder generar uniones? No sé, fíjense, el avión sale la bandera chilena, bailando cueca, ¿ya? Bailando cueca, Condorito, como Hello Kitty. Entonces, eran ejercicios súper básicos, que tal vez no tienen ni una ciencia, pero era entretenido. Es más, una vez me llegó un email de que en Italia lo querían usar como en una ropa, y lo encontré como súper gracioso, porque es como un plagio de Hello Kitty, ¿ya? Pero obviamente era con esa intención, ¿no? No era por copiar, ¿ya? Era con esa intención. Y empecé a hacer muchos DINGBAT. Fíjense que ahí también hice como un homenaje al Chapulín Colorado, ¿verdad? Que acá en Chile lo apreciamos un montón. Y les quiero mostrar un poco cómo trabajo esta fuente de DINGBAT antes de comenzar, mostrar las letras, que igual es muy interesante. Parece que lo cerré muy bien, muy bien. Mal. Ah, no lo cerré. Y voy a mostrar la fuente que quiero mostrar también un poco inspirada en algo mexicano. ¿Ya? Vamos a compartir acá, ocultar. Ese no es. Este tampoco es. Acá está, acá está. Se mueve un poco. Este no era. Acá está, ya. Fíjense que si. Me imagino que todos ustedes están viendo un bloque, simplemente bloque, ¿cierto? Que no tiene mucho sentido, si bien tiene el gorro tradicional mexicano, ¿verdad? Pero yo dije, me encontraba muy interesante como chileno, yo creo que a muchos nos pasa, nos llama mucho la atención el tema de la lucha libre, el tema de las máscaras, el tema de los colores,
Y dije, ¿cómo yo podría crear un personaje simplemente escribiendo? O sea, ¿cómo yo puedo crear un personaje escribiendo? Ese fue como la meta, ¿cierto? La idea. Y yo les puedo decir que sí se puede, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo comienzo a hacer esto? Por ejemplo, los números son como la parte de arriba. Entonces, yo puedo avanzar. Bajo y puedo buscar el ojo que yo quiero, por ejemplo. Eso puedo buscar, ¿verdad? Puedo buscar cómo podría ser su pie. ¿Verdad? Veamos cómo quedó. Sí, lo interesante es que al escribir puedes crear un personaje. ¿Ya? Voy a decir, no, es que ese ojo no me parece. Busquemos otro, entonces. Y es más, puedo cambiarle también un poco esto. El bigote que es clásico, ¿no? Sí, es súper interesante el poder como combinar las formas. Eso yo lo encontré fantástico. ¿Ya? Bueno, aquí tengo otros más. Ah, este me encanta porque, como dije, es una inspiración en el Chapulín. Porque, obviamente, acá en Chile veíamos mucho el Chavo del Ocho, el Chapulín. Sí, era muy fanático. Y, por ejemplo, está la mayúscula, y con la minúscula yo puedo cambiar el cuerpo. Entonces, ahora yo digo, voy a cambiarle la cara. Y puedo estar mucho rato buscando la cara que yo quiero. ¿Ya? Oh, se me fue la... Pero bueno. Y muchas. Ahí está, era el hombre mano tijera. Ok. Eso, ya, como creando, ¿verdad?, fuentes. Pero sigamos viendo la presentación. Ya. Bueno, después me metí al diplomado de tipografía en la Católica. Y quería desarrollar un proyecto personal, ya, que se llamaba Mona, ¿ya? ¿Y de dónde viene, verdad? Mona viene también un poco de Santa Rosa, que es una calle acá en Chile, que es muy popular por sus grafitis, ¿ya? Entonces dije, voy a tomar este proyecto y lo voy a hacer acá, con estos profesores. El que está ahí arriba es Francisco Gálvez, que es como el padre de la tipografía en Chile, ¿ya? Y abajo está Rodrigo Ramírez. Son dos profesionales que saben mucho, mucho, mucho de tipografía y tienen otra cosa, que son súper sencillos. Entonces, siempre cuando yo iba a estudiar, siempre para mí era genial porque te enseñaban de una manera que te hacían motivar a crear. Y entonces eso igual siempre se valora. Es más, ellos desarrollaron tipografía para un diario. Creo que actualmente lo cambiaron, pero desarrollaron una tipografía para un diario. Desarrollaron una tipografía para la locomoción, ¿ya? Que era el Transantiago, que se conocía como Transantiago. Desarrollaron la tipografía del gobierno de Chile. O sea, ellos han creado muchas tipografías para el gobierno, ¿ya? Y son grandes, de verdad que son grandes y también grandes personas. Así que tengo grandes recuerdos de estos profesores. Bueno, cuando estaba ahí estudiando, no sé, desarrollar poco a poco la letra y el proyecto Mona, como dije, me basé en Santa Rosa, ¿ya? Que está lleno de graffiti. Por ejemplo, está Ice Lab, que es muy interesante porque los graffitis tienen cara, son muy expresivos, y una parte muy industrial de Santiago, ¿ya? Entonces, como yo tomaba el bus todos los días, lo observaba todo el día. Entonces era entretenido ver todos los días, puede ser un graffiti diferente. Entonces dije, ya, voy a comenzar a desarrollar esta fuente que es gordita, pero que tenga tres versiones. Una que es normal, otra que es rock, que es pesada, y otra que tiene dibujo. Entonces la idea es que esto se pueda combinar. Entonces, feliz de poder haber terminado este proyecto con tres variantes. Por ejemplo, la X, muy, muy entretenida. Y así quedó el desarrollo en Mona. Pero dije, hay que hacer algo también diferente. Era usuario de Behance.
y conocí a Sergei Kostchenko, que también era tipógrafo. Entonces, cuando lo vi, dije, oye, ¿cómo él, que sabía mucho de tipografía, podía hacer letras en cirílico, que es letras en Rusia, ruso, en Bulgaria, en Ucrania? ¿Cómo ellos pueden hacer eso? Y de ahí nació la pregunta es, ¿mono en ruso? ¿Es posible que nosotros como latinoamericanos podamos ser alfabetos de otros idiomas? Absolutamente. ¿Ya? Entonces yo feliz de que pude ser una fuente, ¿verdad?, que se pudiera usar en ese alfabeto. Y hay varios chilenos que ya están creando diferentes alfabetos. Franco Jonas también lo atreví con, creo que árabe, Francisco Gálvez también. O sea, uno nunca se tiene que limitar. Nunca se tiene que limitar uno. O sea, si uno piensa, no sé, voy a desarrollar una tipografía en japonés, ¿por qué no? ¿Ya? Bueno, y así quedó Mona. Así que yo feliz de terminar este proyecto. Y un proyecto que me gustaría, antes de terminar, porque el tiempo se hace cortito, es Pintanina Pro. Pintanina Pro, quiero mucho esta tipografía porque es basada en Condorito, que es algo, ¿verdad?, muy chileno, en cierta manera, pero también es conocido a nivel latinoamericano. Entonces, me gustaba mucho el tema de las formas de las letras, eran muy expresivas, muy condensadas. Por ejemplo, se generaban cortes cuando se unían. Entonces dije, ¿por qué no poder hacer esto? Simplificar la letra. ¿Ya? Y esta es mi primera versión básica, básica. Pero me empecé a dar cuenta que la letra I, por ejemplo, siempre era un trazo y un punto. Ok, tengo la I. ¿Ya? Y así empecé a resolver la letra, porque al final cuando uno hace una tipografía tiene que normalizar una tipografía. Entonces empecé a desarrollar esto, hacer la especie de corte. Como dije, esto fue la primera, ya en el 2013 estoy hablando. Obviamente después había que darle otra vuelta. ¿Ya? Y también lo hice en alfabeto ruso, en griego. ¿Ya? Igual eso es genial poder llegar un poquito más allá. Ojo, y después me enviaron también un mensaje o un email de Grecia de que había que corregir ciertas letras. Y eso también lo encuentro positivo cuando alguien hace una crítica constructiva. Esa es mi primera versión. Y lo más interesante es que esta letra se usó en muchas cosas como populares. Lo vi en Fonda, lo vi acá en un programa que era como El Aseador del Hambre, que era una persona que iba como a lugares clásicos de comida, como no muy caro, sino que como comida de una persona tradicional que va a la calle. Entonces, como que el concepto se tomó, ¿verdad?, como algo popular y se pudo adaptar, por ejemplo, en este programa. ¿Ya? También lo vi en productos como Lopen, que se puede encontrar en los supermercados. Sí, es súper curioso verlo. Es más, nunca me dijeron nada, o sea, no me pagaron la licencia, fue complejo. Entonces así empecé a corregirlo y empezamos a trabajar aquí con Andrei. Desarrollé mejoras en las letras y con Franco me ayudó a desarrollar la interpolación que de las más delgadas a las más pesadas. ¿Ya? Entonces así quedó el alfabeto. Yo también apliqué también, obviamente, Dingbat, Globos, de un poco de uso. ¿Ya? Así que así quedó Pintanina y feliz, feliz de poder. También puse Pintanina porque yo vivía en la comuna de La Pintana. Entonces también era como una especie de homenaje a donde yo vivía, añadir ese nombre. Aparte, también si hubiera puesto Condorito hubiera sido no tendría mucho sentido, ¿cierto? Entonces fue como ponerle Pintanina como con cariño. Creo que me estoy pasando del tiempo, parece. No lo sé. ¿Sigo, no? Bueno, antes de terminar voy a hacer lo más acotado posible. Voy a hablar también de este proyecto que es Loyola, que también para mí es uno de los proyectos que aún pienso mejorar. Y Loyola parte de hacer como una fuente, obviamente infantil, pero donde busqué esto fue en la Biblioteca de Santiago, ¿ya?
para los que no conocen la Biblioteca de Santiago, si son de Chile, tienen que ir porque es mucha inspiración. O sea, hay un montón de libros, puedes recostarte y sacar libros, observarlo. Yo creo que eso también el diseñador tiene que hacer, ¿ya? El diseñador tiene que salir, tiene que sacar fotos, tiene que hacer una carpeta en su computador y guardar imágenes. Siempre tener a la mano inspiración, ¿ya? Entonces, yo fui a esa biblioteca y empecé a ver libros. Y al final de los libros empecé a generar letras, ¿ya? Y después lo más entretenido es que lo empecé a ver en uso. Al pasar el tiempo, yo dije, esta letra la quiero rediseñar y mejorar, ¿ya? Y obviamente cambió un montón, ¿verdad? Junto a mi colega, como hablaba, el que me ayudó, ¿verdad?, a desarrollar de la versión más pesada a la más delgada. Y lo más lindo es que esta fuente después se usó en Disney, ya en una aplicación móvil. Entonces, es increíble de que la inspiración fue algo súper básico, ¿no? Se dan cuenta que simplemente fui a la biblioteca y de la biblioteca empecé a sacar ideas, a bocetearlo, y después esta empresa quiso tener la licencia de la tipografía para un uso. Entonces, es algo no muy complejo. O sea, las grandes ideas pueden nacer desde... Una vez vi en un libro que decía, las grandes ideas pueden nacer desde tu misma casa, desde tu misma mesa, ¿no? Es necesario, cuando dicen, hay que viajar, no sé, a Europa o a algún país para ser mejor diseñador. No lo creo, personalmente. Porque va todo a depender de la persona, ¿ya? Uno tiene que ver los límites, pero uno siempre tiene que estar imaginando. Y así fue, ¿ya? Lo usaron en el año 2017 o 2018 en una aplicación de celular. Y lo más lindo es que se inauguró en el Times Square, en Nueva York. Entonces, siempre yo me imagino cómo de una idea tan simple como dibujar una letra puede llegar a lugares que uno menos se lo imagine, ¿ya? Entonces, yo lo invito a ustedes como estudiantes a soñar, no ese sentido como típica persona que le dice tienes que soñar, no, yo lo digo de forma real, de forma que crean en lo que están haciendo, que de verdad, si tienen sueño, inténtenlo hacer, ¿ya? Yo, básicamente, esto ha sido simplemente tener imaginación, soñar mucho y estar creando, ¿ya? Así que me siento muy contento de haber estado acá. Bueno, quería mostrar también algunas correcciones. Pero eso, chicos, ya yo creo que cumplí bien con el tiempo. Y vuelvo, ¿verdad?, al origen. Y se cierra. Muchas gracias, Rodrigo, por esta interesante presentación. Creo que nos sorprendiste a todos también, tanto por lo que mostraste de gráfica popular chilena, pero sobre todo tu trabajo inspirado en eso, en todo con una estética muy interesante, que yo creo que vamos a seguir comentando un poquito más adelante. Y ahora le podemos dar ya el pase, el dar el pase a Gustavo para que vaya por México ahora. Este yo lo quería llamar como un duelo de tipos, así que no es una pelea, sino que como nos mostramos, así que le cedo la palabra a Gustavo. Gracias, Alexandra. Igual agradecerles la invitación para poder compartir con ustedes, tanto para Chile como México. Y bueno, ahora es mi oportunidad, mi momento de platicarles sobre todo, bueno, cómo se desarrolla la cultura popular en México, cómo la tipografía forma parte importante dentro de la gráfica urbana en nuestro país, ¿no? Bueno, y sobre todo me gustaría, antes de poder poner en contexto cómo la cultura popular en nuestro país inicia, ¿no? Y bueno, así como compartimos, creo que gran parte de Latinoamérica surge a,
a raíz de distintos acontecimientos sociales, políticos, militares, y es de esta manera en cómo el mensaje se vuelve masivo, ¿no? A partir de que la industria de la comunicación por medio de las imprentas y demás va tomando su curso. Entonces, bueno, a principios del siglo XX en México se empieza a desarrollar todo lo que la industria del entretenimiento encuentra como oportunidad para hacer promoción a todos sus movimientos, y entonces es aquí donde yo quiero enfocar el objetivo de mi plática. Cómo dentro de estas tres, realmente si nosotros buscamos en México sobre cultura popular, estoy seguro que podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Tanto así como para Rodrigo, el Chavo del Ocho o Chespirito ha sido una inspiración. Bueno, yo quise enfocar, porque también no disponemos de tanto tiempo, tres aspectos importantes, ¿no? En el cine mexicano, con su época de oro que causó o que puso un punto bastante importante para nuestro país. Además, bueno, otro de los factores súper populares de México, que además se ha extendido a lo largo de todo el mundo, es la lucha libre, y un movimiento conocido como bardismo sonidero, que a pesar de que está enfocado en otros espacios, el movimiento tipográfico que tienen este tipo de expresiones artísticas es bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzarles platicando sobre el cartel del cine. Dentro del cartel del cine, en México realmente no hubo como unas reglas, o no había unos pasos a seguir para que pudiera seguirse una métrica o seguirse distintas formas o un formato en específico tal vez para poder expresar estos movimientos. Bueno, dentro de este momento del cine de oro en México aparecen nombres como Joseph y Joanino Renault, Armando Vargas Llonés, Heriberto Andrade y algunos otros más que formaron parte como de estos artistas gráficos que tenían a cargo crear estas piezas de comunicación que pues se encargarían de atraer al público y sobre todo de dar a conocer a nivel mundial pues lo que se estaba haciendo en todo el cine en México, ¿no? Y bueno, tratar de trabajar en conjugar la imagen, conjugar tipografías dentro de la misma gráfica, pues podría no resultar tarea sencilla para todos o para cualquier artista gráfico. Por ahí hay algunas historias, ¿no? De que no había nunca un cartel definitivo o una forma definitiva. Siempre se hacía una convocatoria a distintos artistas y el cartel que más le gustara al productor era el que se trabajaba. Entonces, bueno, estos carteles, ¿por qué es importante dentro de nuestra presentación o nuestra muestra gráfica como México? Bueno, tratar de representar estas escenas con la mayor cantidad de características del contenido de la cinta o por medio de los retratos de los artistas o las estrellas del cine, ¿no? Y transmitir esta idea, pues, con la tipografía era la herramienta clave para que pudiera conjugarse todo esto y entonces poder tener una representación de lo que esto nos quería decir. Y bueno, en este estilo tipográfico, no, como les decía, no había exactamente una regla. Cada una de estas letras, cada uno de estos trazos que se utilizaba para cada una de estas películas, era especial, era diseñado de forma única. La forma en que se presentaban los nombres de las estrellas de cine, la forma en que los nombres de las cintas hacían su aparición, pues ahí tenían en México, aquí muestro, les presento a los chicos algunas de las inspiraciones que se pudieron tener. Y bueno, creo que la mayoría seguramente ha vuelto a ver en televisión alguna de estas películas, y estas tipografías, pues bueno, han marcado pauta para seguir creando o seguir trabajando con distintos
en distintos contextos sobre estas letras, ¿no? Entonces, otra de las formas en la que México logra tener una representación bastante importante por medio de las tipografías es a través de la lucha libre. Y fíjense bien cómo funcionaba un tanto diferente, ¿no? Mientras que en el cine se trabajaba este movimiento tipográfico a capricho, por así decirlo, ¿no? O a consideración del artista, y que se buscara transmitir por medio de las líneas, las formas, todas las emociones o que se representara la temática de la cinta que se estaba plasmando. Bueno, en la lucha libre era un tanto diferente. Además, no perdido en tanto tiempo en diferencia, quizá 10 años después de que el cine tiene su momento más representativo. Entonces aparece la lucha libre, creándose por ahí la organización de lucha libre más importante en el mundo, que es la mexicana, y entonces entran estos carteles o aparecen estos carteles como la representación gráfica a la invitación a que la gente, a que el pueblo, pues pudiera acudir a estas peleas. Y si ustedes se dan cuenta, yo aquí les presento en la gráfica un cartel que es representado alrededor de 1950, perdón, este tiene fecha de 2012, pero con la proyección o trayendo toda la intención de representar este cartel de los inicios en la lucha libre. ¿Y cómo se presenta ahora? Bueno, trayéndole a las nuevas tecnologías, haciendo ya uso de las herramientas digitales. Sin embargo, las características que se tiene en estos dos aspectos siguen siendo muy similares, ¿no? Se sigue retomando estas tipografías gruesas, estas tipografías de gran volumen que representan indiscutiblemente la lucha. Yo creo que cualquiera de nosotros, a donde vayamos, al menos en México, y estoy seguro que también en Latinoamérica ocurre de esta manera, si nosotros vemos un cartel con estas características, aunque no alcancemos a leer su contenido, porque vamos en el automóvil o cualquier otra situación, sabemos claramente o podemos identificar claramente de qué se trata de las luchas, porque su tipografía ha sido como una de las características más importantes, ¿no? Lo que los ha llevado a ser tan representativos, caracteres pesados, de buen tamaño, esta degradación en dos tintas que se fundían al centro, bueno, era parte esencial de lo que se trabajaba. Y lo curioso en todo esto es, bueno, antes de que se llegara el formato digital o antes de que poder tener las herramientas digitales, era un trabajo que se hacía muy cuidadoso, un trabajo que se hacía de manera manual, con imprentas, que había que ir acomodando cada uno de los tipos. También por la época, pues tampoco era como gran cantidad de letras o estas moldes, por así decirle, que se tenían, ¿no? Entonces había que adaptarse a los tipos ya establecidos y entonces de esos echar mano. Y hay unos documentales muy, muy interesantes que les pueden ustedes ayudar a adentrarse un poquito más en este tema, si es de su interés, para conocer más sobre cómo se elaboraba y la importancia que estos carteles tenían dentro de la escena popular, ¿no? Y por último, bueno, quiero comentarles también sobre lo que es el bardismo, que es un término que se le asignó a toda esta proyección gráfica que se hacía en las bardas, valga la expresión, de las ciudades, de los barrios, por así decirlo, para hacer la invitación a estos bailes conocidos como sonidero, que esto, más o menos, para que ustedes tengan una idea, chicos, surge alrededor de los años 70, se vuelve tendencia, y creo que todos hemos visto por ahí cerca de nuestra colonia, estoy seguro, uno de estos
una de estas bardas, una de estas gráficas llenas de color, letras sobresalientes, justo como lo tengo acá en la diapositiva, estridentes, eléctricas, buscando siempre representar, bueno, lo que se buscaba, disfrutar una noche, la fiesta, y además de que se trataba de una manera como muy económica, por así decirlo, de poder hacer estas representaciones. Y las tipografías para este tipo de movimientos indiscutiblemente jugaban un papel pues muy, muy importante. Lo padre de esto es que se sigue retomando, estamos volviendo un poco atrás, volviendo un poco a las raíces de todas estas muestras gráficas que generaron alto impacto en otros momentos, y se traen a los medios digitales y se suman ahora como se siguen conservando los rasgos. Ahora les quiero compartir estas dos imágenes. Es algo muchísimo más reciente, y si ustedes lo analizan, seguimos teniendo el mismo concepto, jugando con estas tipografías, estos colores fuertes, pesados, de gran atención, con la mezcla de colores y todos estos efectos que nos hacen que nuestra atención indiscutiblemente se sienta atraída hacia estos puntos. En grandes rasgos, pues bueno, esto podría ser algo muy, muy breve que yo podría platicarles en relación a cómo las tipografías están jugando un papel importante dentro de la escena gráfica de nuestro país. Y bueno, igual que de la misma manera que nuestros compañeros en Chile tienen muchísimas muestras gráficas en sus ciudades o en su vista urbana, pues de la misma manera México creo que también tiene bastante riqueza visual. Algunas veces podemos ya considerarla como algo excesivo, tal vez, o fuera ya de todo criterio, pero forman parte del paisaje urbano, forman parte de las culturas de nuestros países, forman parte de la inspiración para nuevas generaciones. Y bueno, por ejemplo, podríamos incluir dentro de esta representación gráfica de nuestros países, justo como mencionaba Rodrigo, el muralismo urbano, ¿no? Lo que conocemos ahora como grafitis. Bueno, si ustedes hacen igual por ahí alguna revisión en los medios digitales, les aseguro que van a encontrar unas muestras tipográficas sin precedentes, trabajadas con un estilo bastante peculiar, imprimiendo en cada uno de estos trazos una representación de algo más allá que se quiere decir. No es solamente ir y pintar y hacer trazos, sino que todos estos trazos tienen siempre una intención, buscan transmitir siempre una sensación, una necesidad, una muestra de decirle a la gente, al país, al cualquier cosa donde se quiera enfocar este mensaje. Bueno, buscamos transmitir, o se busca transmitir siempre algo. Realmente yo, mi principal objetivo tal vez es mostrarle a ustedes, chicos, cómo estas tipografías siguen estando vigentes, siguen formando parte de nuestras culturas, siguen formando tomando gran poder para convertirse en los transmisores de los mensajes que nosotros como diseñadores queremos transmitir. Y recordarles siempre, porque digo, uno de los objetivos de nuestra plática es compartir sobre tipografías. Yo, a diferencia de Rodrigo que es creador de tipografía, yo me considero un consumidor de tipografía. Yo sí considero que como diseñador gráfico, gran parte del éxito que ustedes puedan tener dentro de su proyecto de diseño radica en la tipografía, ¿no? Hacer un buen uso de tipografía, utilizar una correcta composición tipográfica, eso les garantiza un buen acabado y una proyección bastante, bastante útil. Ya sea inclusive
A lo mejor no todos tenemos o no todos podemos tener esta habilidad de crear, o a lo mejor el interés, porque no tiene que ser propiamente un interés particular, pero digamos, bueno, a mí el hecho de hacer letras no me va, ¿no? Sin embargo, saber utilizarlas, saber trabajar con ellas, algo que yo siempre, y mis chicos no me dejarán mentir, es les pido mucho respetar el trabajo tipográfico, ¿no? Cuando una tipografía ya ha sido creada, pues tiene una métrica, tiene un tamaño considerado, un grosor, una forma específica. Hay muchísimos, y Rodrigo nos puede compartir más de esto, hay muchísimos parámetros que nosotros debemos considerar al momento de crear tipografías. Pero bueno, si no es ese nuestro caso, aprender a utilizarlas. Por medio de las líneas, de los trazos, de las tipografías, nosotros podemos decir muchísimas cosas, representar emociones, transportarnos a épocas, a llevar nuestro diseño a lugares específicos tan solo por sus formas. En fin, el trabajo que se hace con la tipografía, en verdad, dentro del ambiente del diseño gráfico, es muy enriquecedor. Es un trabajo que cuando ustedes logran desarrollarlo de manera adecuada, pueden garantizar tal vez el éxito de su diseño, ¿no? La tipografía recientemente, bueno, ha sido o ha ido creciendo, se ha ido sumando muchísimo más en la era digital. Han crecido, han surgido muchísimas nuevas tipografías que nosotros podemos utilizar o crear nuevos grupos a través de letras, símbolos, en fin. Así como Rodrigo nos estaba mostrando esta parte de que, con la que ha jugado para crear ciertas formas, ustedes también pueden hacerlo. Ustedes también pueden pensar en desarrollar este tipo de arte. Yo lo considero que también es un arte dentro de la rama del diseño. Crear letras no es un trabajo sencillo, sin embargo, es un trabajo que si logramos realizarlo de la manera adecuada, bueno, el éxito que este puede tener, yo creo que es bastante, bastante bueno. Y siempre invitarlos a respetar este trabajo de tipografía, ¿no? Cuidar proporciones, cuidar todos estos elementos que ya una tipografía trae consigo para que pues nuestra comunicación visual sea de la manera adecuada y pues se busque crear o proyectar siempre lo que estamos nosotros intentando a través de nuestro diseño. No sé qué les parece esto. Alexandra, yo creo que por seguir. Muchas gracias por tu presentación, muy enriquecedora también el poder ver estas otras manifestaciones que desde México en el mundo, claro, del cine, con un esplendor muy grande, con una producción cinematográfica muy grande en México. Siempre, no nos olvidemos a todos que México es muchísimo más grande que Chile. Nosotros somos 17 millones de habitantes, ustedes son cerca de 130. 130, si no me... más o menos. Entonces, hay que pensar también, claro, en qué contexto estamos. Países distintos en Latinoamérica que a lo mejor seguimos un camino, a lo mejor común desde, no sé, desde nuestras colonizaciones, pero con diferencias culturales grandes a nivel de los pueblos originarios. Luego, en el fondo, cómo se van independizando las magnitudes de ambos países, pero yo lo que veo, y a lo mejor podemos invitar también ahora a Rodrigo a sumarse. Hola Rodrigo. Hola. Es como en estos países que dentro del mundo o del espectro latinoamericano, países, claro, más grandes, más chicos, que estamos lejos en distancias a ir a México, a nosotros nos toma 8 horas en avión probablemente llegar, pero que viendo las presentaciones de cada uno, en lo que vemos a nivel de gráfica popular y las interpretaciones que se pueden hacer de ella también, cómo hay algo cultural que nos une y que es notorio. Y yo creo que a lo mejor pudieran, a lo mejor entre ustedes, discutir un poco ese tema, porque creo que hay algo muy interesante y que también es un poco lo que queremos hoy día conversar. O sea,
estas relaciones internacionales, el poder ponernos hoy día a mostrar lo que se hace, a conversar, tiene que ver también en cómo podemos compartir estas experiencias, cómo nos enriquecemos de nuestras experiencias latinoamericanas, y que por eso puede ser que hoy día, como Rodrigo diseña tipografías con un estilo sacado de Condorito, puede tener una tipografía que puede ser útil en Grecia y que refleja nuestra identidad, o cómo nosotros vemos también, y puede haber sido una fuente de inspiración gigante en los afiches, o el tema de la lucha libre en Chile, o del bardismo, que también lo vemos juntos. Entonces, me gustaría que ustedes comentaran, y a lo mejor al público, si también pueden, después sí, podemos hacer algunas preguntas, pero que se que enfoquen en eso. A mí me gustaría decir algo. Yo siento que las letras, más que nada se conoce como las letras latinoamericanas, se va repitiendo, porque todavía mucha gente no tiene acceso a los computadores. Por ejemplo, en Latinoamérica, lamentablemente, es un continente que todavía falta más conocimiento, por ende, la gente dibuja más a mano. Tiene que ser así. Tengo un colega que se fue a España y me comentaba que él no veía letras hechas a mano. Porque claro, pues, está todo hecho en computador, pues. Y acá en Latinoamérica tenemos pero un montón, y siempre son súper gestuales, y también me da una sensación que los latinoamericanos, en cierta manera, somos así, como amigables, cercanos, y de hecho se refleja un poco en las letras. Yo estoy seguro que en México pasa mucho eso, acá en Chile igual, bueno, tiene que ser, yo creo, en toda Latinoamérica, como súper cercano, y se nota mucho eso en las letras. Cierto, y además yo creo que ya hasta se nos haría difícil imaginar el paisaje urbano sin estas letras, ¿no?, plasmadas en distintos sitios. Es cierto, son muchas las características que se comparten, muchos los elementos, inclusive, ¿no?, el estilo de trazo y la forma en la que esta tipografía se utiliza en las tienditas, en los restaurantes que son de casa, ¿no?, cosas muy, muy tradicionales de cada uno de nuestros países, pues sí se ve reflejado todos estos elementos, ¿no? Gustavo, y otra cosa no menor, es que siempre la gente que dibuja o da su letrero a mano, siempre intenta de hacerlo lo más gestual posible. Por ejemplo, una vez fui a una feria y la persona que vendía fruta, el 8 era un gato, dibujó un gato, como un 8 de un gato, o sea, siempre se intenta de hacer la forma más entretenida posible para vender, entonces igual, lo encuentro súper entretenido eso. Como que siempre buscamos la forma más entretenida de poder vender, y eso lo encontré, cuando vi un gato, esto como un gato, lo encontré muy chistoso. No, y además muchas otras formas más, te aseguro, siempre. Y sí, bueno, además, si tú le sumas a esto tal vez el humor característico, ¿no?, de la gente de México, que se plasma completamente en las tipografías, que se proyecta a través de todas estas, y yo creo que ni siquiera siguen patrones, cada uno pone su propia experiencia, su propia intención de querer decir, o justo como tú lo dices, ¿no?, la manera en la que se expresan estas letras es realmente sorprendente si nos dedicamos a observar y analizar a nuestro paso por una avenida, ¿no? Sí podemos encontrar una gran variedad de cosas que al final tienen mucho en común, pero se presentan de maneras tan diferentes que proyectan siempre una intención. No, buenísimo. Yo creo que hay un punto muy, muy, muy importante en lo que ustedes están hablando, y en eso, bueno, por un lado está el tema de la expresión, este tema que también podemos ver como esa familiaridad de cómo ciertos contextos aparecen estos elementos, cómo también se pierden y pasar desde la mano al, o sea, cómo se puede perder, como de pasar de la gráfica y un trabajo hecho a mano, cómo a lo mejor al pasar a formatos más digitales, si bien Rodrigo lo está haciendo muy bien en crear esta tipografía y estos dingbats, pero por ejemplo, a veces los traspasos directos y en términos de gigantografía tiende a perder, ¿cierto?, la gráfica, por lo tanto, yo creo que también ese es como un buen llamado también a ir, no rescatarlo, porque hay gente que es totalmente vigente, sino que cómo trabajarlo y seguir usando esas técnicas, porque probablemente también las técnicas son las que permiten cierta expresión. Ahora nos están saliendo algunas preguntas,
Voy a volver unas para atrás. Rodrigo, en algún minuto preguntaban qué software ocupabas para crear en el fondo tus tipografías y digmats. Sí, mira, yo trabajo en Glyphs, que es un programa que se conoce como el gran programa o software de crear tipografía. ¿Ya? También está FontLab, que es un programa también que es para Windows, que se puede crear tipografía. Y actualmente cada vez están saliendo más software, o sea, cada vez más accesible. Ya eso tienen que entender que teniendo las ganas lo van a hacer. O sea, independiente del software, teniendo las ganas, lo van a poder hacer. Así que eso, yo trabajo con Glyphs, al menos. Con ese software yo estoy trabajando actualmente. Así que nada, trabajo con ese programa full. Muy bien. Ahora, hay otra pregunta también más del tipo de producción o técnica. ¿Cómo manejan el tema del copyright al diseñar probablemente las tipografías y sacarlas al mercado, etcétera? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, es súper simple. O sea, a mí personalmente, MyPhone o los sitios donde uno sube tipografía, tiene como un registro de fecha. Por ende, uno ya tiene una fecha establecida. Entonces, por alguien, no sé, más encima del sitio también se busca y verifica también si realmente es una copia o no. O sea, no te van a dejar subir una copia también. O sea, hay sitios web que son más especializados en tipografía. ¿Rodrigo? Y no te van a dejar subir una copia de otra. Y te la van a bajar automáticamente. Es como si quisieras hacer un registro de marca, ¿no? Pero yo creo que funciona prácticamente igual. Tienes que pasar filtros para ver que esa marca no se parezca o tenga la apariencia de otra para que entonces pueda ser aprobada. Creo que y se va a notar. Se va a notar. Es como que alguien tome una canción de alguien. O sea, uno va a notar automáticamente que es un plagio. Además, ¿quién quiere salir a presentar algo que no le pertenece, ¿no? Oh, o sea, eso es algo que pasa. Claro, sí pasa, pero si hablamos de cuestión ya a nivel profesional, ¿no? En tu ética, tu proyección. Sí, absolutamente ética. O sea, esto es cuestión ya de que dentro del diseño los chicos deben comprender muy bien, es la parte de la ética. Y eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Ganar dinero o hacer una idea bien hecha y generar algo diferente? Yo creo que eso es parte como de la evolución. O sea, uno, por ejemplo, muchas veces yo me inspiro en tipografías que se hicieron en el 57, en el 70, en el 80. O sea, yo me inspiro de tipografías muy antiguas para crear una nueva idea a futuro y que ojalá que alguien en el futuro pueda tomar esa idea. O sea, es como una cadena. Pero pensando en hacer algo diferente, poner una copia. Pero has dicho algo importante, lo usas como inspiración. Sí. Que eso no está mal, eso digo, mientras más enriquecido puedas estar en lo que quieres hacer, pues todas estas cosas que tú conozcas son inspiraciones y eso es súper válido dentro del diseño, pero de eso a que plasmes tal cual como estaba o quisiera retomar la letra y solo moviste algunas líneas, pues no poco ético. No tienen poco, exacto. Poco ético. Y se va a notar, como te digo, se va a notar. Igual que un ilustrador. Hay veces un ilustrador dice, oye, tiene el mismo estilo de tal dibujante, no sé. mal. Así es. Voy a hacer, yo creo que dos preguntas más. En honor al tiempo, yendo hacia como ciertas áreas específicas. Pregunta Valeria Morales, tips o consejos para realizar nuestras propias tipografías y cómo encontrar un correcto balance entre la tipografía y el diseño en general. Son dos, a lo mejor son preguntas, quizás una para cada uno, sobre los tips. Y eso a lo mejor lo podemos tomar como, claro, cómo son... ¿Cómo se diseña y cómo se parte? Alguien más también preguntaba, que era Maritz, preguntaba cómo parten diseñando y, claro, cómo eso podría ser tips o consejos para diseñar una tipografía. ¿Rodrigo? Sí, no hay problema. Lo más importante, pero lo más para mí personalmente, antes de crear, es tener la idea. Da lo mismo si todavía no empezamos, es tener una idea. ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, si empezamos a tirar ideas por tirar ideas, no vamos a crear nada. O sea, tenemos que tener algo que nos inspire, algo que nos mueva. Y eso igual es rico porque nos hace crear y nos hace movernos.
O sea, si yo voy en la calle y veo un letrero que me llama la atención, como les mostré un poco de la picada que les mostré al principio, ojo, yo vi esa letra y para mí fue una inspiración y decir, ya, tengo la idea. Ahora hay que empezar a trabajar. Entonces, antes de hacer la letra, primero el concepto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué te gustaría generar? ¿Qué emoción quieres hacer? O sea, esas son como preguntas súper reflexivas. Suena como preguntas de la vida casi. Pero es cierto, es el punto de partida. Sí. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir, ¿no? ¿Cómo quiero que la gente reciba ese mensaje? Y bueno, aportándole un poco a esta parte de cómo encontrar el balance entre la tipografía y el diseño, o cómo hacer que estas dos funcionen. Una de las cosas que yo soy muy, muy, muy reiterativo es trabajar con bocetos, ¿no? La tipografía al final tiene una carga visual dentro de nuestra composición. Entonces, encontrar, bueno, ¿qué busco? ¿Cómo está el peso, el balance de mi imagen? Y entonces, ¿qué me va más? ¿Una tipografía de mayor volumen o una tipografía mucho más delgada? ¿O qué es lo que quiero decir? Es que al final del día el punto de partida es eso. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y entonces ahí solito vas encontrando el balance. Muchas veces lo que pasa es que quieren primero diseñar y luego encontrarle el sentido a su diseño. Sí. Y nunca va a funcionar de esa manera, ¿no? No. Ya. Ahora, otra pregunta, que para diseñar tipografía, ¿hay algún curso que se debe tomar? ¿Qué es lo básico que se debe saber? Un curso, a ver, sí, de todas maneras, y yo creo que también pasa en México. La otra vez vi un taller, creo que Paco, no sé cuánto, que en Ciudad de México se genera como diplomado de tipografía. Como pasa en México, también pasa en Chile. El diplomado, por ejemplo, acá está la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que es un diplomado en el cual te enseñan desde lo básico hasta crear tu propio proyecto. O sea, yo creo que pasa, está en México, está en Chile, ¿sí? También tenemos cursos como Doméstica, que nos enseñan, ¿sí?, también a desarrollar una fuente básica. Hoy día está muy cercano todo eso. Eso yo creo que los estudiantes tienen una suerte tremenda. Porque me imagino, Gustavo, que nosotros cuando estábamos estudiando era súper complejo. O sea, sí, me claro. Siento viejo al decir que recién estaba saliendo internet. Ya, con eso ya era muy triste. Sí. Hoy día hay tutoriales de todo. O sea, perfectamente, estoy seguro que pueden buscar un tutorial cómo hacer una tipografía. Estoy seguro que les va a aparecer. Tienen una ventaja grandísima. Siempre les comparto esta parte, ¿no? Tienen una ventaja tremenda. Que desde ahora que estamos, bueno, en unos tiempos medio complicados, estando desde casa, podemos llegar a cualquier parte del mundo, justo como lo estamos haciendo ahora, compartiendo nosotros estas ideas en dos lugares diferentes. Así que podemos aprovechar todos estos medios digitales para poder acercarnos a todo este tipo de cursos en cualquier lugar. Y entonces es mucho más sencillo. Y en cuanto a los cursos, creo que hace referencia a Paco Calle, si no me equivoco. Sí, sí, aquí en México. Ahí encuentras un taller tipográfico bastante interesante, ¿no? Sí. Qué bien. Y, a ver, lo que están hablando ahora también conecta con la última pregunta que voy a hacer desde el público y que creo que puede generar también un buen cierre. Bueno, ¿cuál es? ¿Cómo han logrado? Era una pregunta a Rodrigo, pero también tiene que ver con el diseño mismo. ¿Cómo has logrado que las fuentes puedan sobrepasar la barrera geográfica? Y si hay una clave para eso. Y yo creo que ese es un poco el tema. ¿Cómo traspasamos fronteras desde el diseño? ¿Cómo llegamos a otros países? ¿Cómo llegamos a Latinoamérica? ¿Cómo llegamos a Rusia? ¿Cómo llegamos a Estados Unidos? Y yo creo que con eso podemos ir también cerrando las preguntas. Sí. Igual es súper compleja la pregunta. Compleja cómo poder responderlo. Pucha, es que de verdad, es que me cuesta como crear o decir la respuesta. Teniendo. Sí. Gustavo, por favor. Bueno, si me permites, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de considerar, cada país tiene una cultura diferente, cada país tiene una forma de ver la gráfica o el diseño de una manera diferente, símbolos que representan diferentes cosas. Tú mismo debo suponer que al momento de crear esta tipografía para Rusia tuviste que tener un contexto
enfocado a ese país, pues para no cometer errores que a lo mejor para ti en el contexto de tu país no tiene ningún no tuviera ninguna mala intención, por así decirlo, pero lo creas y en otro sitio entonces representa otra cosa. Yo creo que algo que tenemos nosotros que buscar cuando queremos romper esta barrera geográfica es primero conocer hacia dónde queremos llevar nuestra propuesta y adaptarla, ¿no? Tratar de hacer algo más universal también tiene mucho sentido, pero también tiene mucho más trabajo, ¿no? Porque tratar de hacer que embone de manera perfecta para cualquier cultura, pues eso lo vuelve quizá un poco más complejo. Sí, Gustavo, tú dijiste algo muy cierto. Claro, uno tiene que enfocarse hacia dónde va. Y una cosa básica, por ejemplo, los acentos. O sea, si yo voy a hacer para un país, tiene que estar bien hecho ese acento. Por ejemplo, el Ring, que se usa en Alemania, que es un círculo arriba de la letra A, por ejemplo. Y otros países tienen diferentes acentos, como nosotros tenemos el acute o agudo, que es, ¿verdad?, un trazo inclinado, ¿verdad?, hacia la derecha. Pero hay otros que hacia la izquierda, o sea, hay que tener mucho cuidado también con el tema de los acentos también. Y me ha pasado, ojo, alguna vez me llegó alguna crítica sobre alguna letra específica en ese país. Entonces, igual sirve esas críticas, sirven mucho, mucho. Por supuesto que todo aporte que ayude a enriquecer el trabajo siempre es bien, bien recibido, ¿no? Sí. Oye, estamos ya después de más de una hora de una conversación muy interesante. Es un tema muy llamativo, el tema de la tipografía. Bueno, alguien en el chat comentaba, bueno, a lo mejor algunos como nosotros y como de la generación, yo soy probablemente más antiguo que usted, partieron diseñando tipografías a mano, la trataron de meter en las maletas del Mac y cosas muy arcaicas, pero hoy día también está esta posibilidad de trabajar mucho más fuerte, está esta posibilidad y de poder conectarnos. Estamos hoy día, no sé, Rodrigo Santiago, yo estoy en Viña del Mar, Gustavo está en Tabasco, poder conectarnos, poder, a lo mejor, también esta puede ser una instancia para, no solamente para conocer otras culturas, sino para integrar otras culturas, poder en el fondo trabajar más integradamente en el mundo, en muchos aspectos, pero también en el mundo del diseño. Entonces, vamos a ir cerrando y les agradezco de muchas maneras a ustedes, bueno, por su participación acá, por sus interesantes charlas, a todo el público presente, agradecer a esta invitación que a lo mejor partió desde Tecmilenio, de la Universidad Tecmilenio, que nos llamaron a Duocuse en Chile, y poder generar esta instancia que esperamos que sea la primera de muchas. Estaremos, como diría en México, estaremos al pendiente de nuevas oportunidades. Y los voy invitando también a que estamos publicando una encuesta para que los asistentes, todos, ojalá nos puedan dar sus comentarios de qué les pareció esta charla. Bueno, nuevamente le doy las gracias a todos los alumnos, docentes, externos que nos acompañan hoy día, y también, bueno, los invitamos a las siguientes charlas que tengamos desde UOC. Yo sé que en Tecmilenio están especialmente en la Semana de las Artes, la Cultura y las Humanidades, así que sigan participando, esto es parte de ese ciclo. Nosotros también estamos produciendo un montón de otras cosas y los invitamos a seguir también revisando esta charla y las otras que han estado y que vendrán en nuestro sitio de YouTube. Así que, de nuevo, le agradezco esta vez personalmente a Gustavo Vázquez y a Rodrigo Araya desde Chile. Sí, gracias a todos. Sí. Y que tuvimos una muy buena tarde hoy día. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, chicos, cuídense. Hasta pronto y nos estamos viendo. Saludos a México. Cuídense, chicos. Todos nuestros alumnos en Chile.